Jubileo Producciones presenta Rediseñate. Rediseñate para una vida mejor. Con Carlos Toscano, comunicador de verdades que transforman vidas. Reflexiones y música de alto contenido espiritual para ti. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Carlos Toscano en este día para compartirte algo bien hermoso, algo que te va a ayudar. Estás en Rediseñate para una vida mejor. Deseo que pienses mejor, que reflexiones, que tomes acción, que vivas bonito. Es mi anhelo y mi compromiso es mostrarte a través de la palabra de Dios estas reflexiones y con mi música alegrar tu corazón. Hoy quiero hablarte del compromiso. ¿Qué es el compromiso? Es un pacto de darnos en sacrificio, amor, dedicación, sumisión y consagración a una persona, a una visión, a una causa o a un propósito. Hoy en día el compromiso no está muy de moda. El compromiso ha quedado atrás como algo obsoleto. Sin embargo, el compromiso nos lleva al éxito. Dios demanda pactos de compromiso. Dice el Salmo 50:5, juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El compromiso envuelve sacrificio. Es más que solo tener un interés o un deseo. El compromiso significa sangre, significa que tenemos que darlo todo para que esa causa sea exitosa. El compromiso es entrega. Es entregar nuestra vida por Dios, por el pueblo. Y si esto lo llevamos a otras áreas, es entrega a nuestra esposa, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro proyecto de vida, a nuestra empresa, a nuestro negocio. Dice la Biblia en 1 de Juan capítulo 3, verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dios nos dio muestras de compromiso. ¿Qué importante entonces es el compromiso, no te parece? Si hoy nos comprometiéramos a cosas más, encontraríamos más resultados, más éxito. Si nosotros no hacemos el compromiso, entraremos a áreas muy complicadas de vida. De esto y más te quiero compartir en este programa que puedes escuchar en las redes sociales a través de Facebook y también está como un podcast en Spotify. Gratuitamente quiero que te suscribas a mi canal en YouTube y le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones. De verdad me gustaría mucho que me siguieras en Facebook, en Instagram y que pudiéramos juntos a través de estas redes sociales manifestar el reino. Ahora quiero presentarte una hermosísima canción basada en el Salmo 91 verso 14. Esta canción se llama A cada instante yo pienso en ti. Es una de mis favoritas y con mucho cariño hoy te la presento con el acompañamiento magistral del Mariachi Águilas de América. Reporta esta audición al 2221-35-1564. Cada instante yo pienso en ti, me has cautivado, estoy enamorado de ti. Quiero sentirte a cada paso, toma mi mano y nunca me sueltes, por favor. Que el haberte encontrado me hace feliz. Quédate siempre a mi lado, estoy tan enamorado de ti. La luz llegó a mi ser cuando yo te encontré. Ha sido tan hermoso caminar junto a ti. Es bálsamo a mi ser cuando yo escucho tu voz y calmas la tempestad poniendo paz en mi corazón. Quiero
instante yo pienso en ti. Me has cautivado, estoy enamorado de ti. Quiero sentirte a cada paso. Toma mi mano y nunca me sueltes, por favor. Que el haberte encontrado me hace feliz. Quédate siempre a mi lado. Estoy tan enamorado de ti. La luz llegó a mi ser cuando yo te encontré. Ha sido tan hermoso caminar junto a ti. Es bálsamo a mi ser cuando yo escucho tu voz y calmas la tempestad poniendo paz en mi corazón. Tan hermoso caminar junto a ti. Es bálsamo a mi ser cuando yo escucho tu voz y calmas la tempestad poniendo paz. Estás escuchando Rediseñate para una vida mejor. Contacto al 2221-351564. Rediseñate. Pues continuamos con tanta alegría aquí en tu programa Rediseñate y mando saludos. Hoy quiero decirles que nos han llamado muchísimas personas. Está José Callejas desde Atlixco. Te mando un gran abrazo, mi hermano. Que Dios te bendiga. Mando saludos a Ruth, que nos escucha en el área de Cholula. Te mando un gran abrazo. Un saludo Memo Aragón, Agustín desde Atlixco, Galdino Flores, a Guadalupe, que está en la 10 de mayo, a Fabián Reyes, a Raimundo, a Mati, a Elsa, a David Carmona, Florencio Varela, Pastor Ramos, a Pastor Jorge Adame. Mando saludos a todas las congregaciones de nuestra hermosa ciudad de Puebla. Pues continuamos con esto del compromiso. ¿Qué pasa cuando alguien no se compromete en la fe? ¿Cuando alguien deja el compromiso? Bueno, vuelve a su mismo hábito de antes. Vuelve otra vez de donde salió. El amor se enfría, no quiere hacer nada, no quiere servir. Y bueno, esto lo llevamos a muchas áreas en nuestra familia, en nuestra casa. Dios en su palabra nos demanda fruto, nos demanda entrega. Yo conozco tus obras, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Lo opuesto al compromiso es la apatía, la indiferencia. Cuando una persona se vuelve indiferente, nada le importa. Se vuelve tibia y sin compromiso. ¿Sabías que la falta de compromiso limita el crecimiento de tu fe, de tu iglesia, de tu negocio, de tu familia? Usted no puede edificar con gente que no está comprometida. Cuando usted no se sacrifica ni se da, se limita a sí mismo, frena su crecimiento. Por el contrario, cuando usted se compromete, se acelera ese crecimiento. Inicia en su vida un patrón de crecimiento personal, con el cual entra a un modo de fruto constante.
Yo le invito para que se comprometa a ser mejor papá, a que se comprometa a ser mejor empleado, a que se comprometa a ser mejor congregante, a que se comprometa a dar lo mejor de usted. Hoy estamos en Rediseñate, piensa mejor, para que vivas mejor, para que vivas bonito. Sabes que la vida es un regalo de Dios y muchas veces la estamos viviendo en aflicción, sin propósito, enojados o descomprometidos, enfadados. Y Dios no nos diseñó para eso. Dios quiere una vida mejor. Cuando pienses que estás desanimado, mira al frente. Hay cosas todavía por conquistar. Hice esta composición hermosa, Mirando al Frente. Es una canción muy bonita, grabada en mi disco, En Tu Presencia, con el Mariachi Águilas de América. ¿Y qué crees? ¿La puedo cantar en tu fiesta? Invítame, voy a tu fiesta, marca al 2221-3515-64 y voy a cantar con mi equipo de audio. Llevo un equipo de excelente calidad. De verdad que vamos a pasar un tiempo extraordinario. Comparto reflexiones, comparto canciones, canto, oro por ti. De verdad que hacemos celebración, cantamos las mañanitas. Bueno, hacemos una fiesta increíble para ti. No dudes en marcar al 2221-3515-64. También si tienes necesidad de oración, que ore por ti o una consejería, márcame al 2221-3515-64. Así que va la canción, está hermosa. ¿Cuántas veces has querido renunciar? ¿Cuántas veces has llorado? Ya no puedes más volar. ¿Quieres darte por vencido? No te importa nada más. Es que tu fe se ha ido, ya no puedes más volar. Anhelas en tu corazón el pasado olvidar, que por tiempo te ha lastimado, no te deja avanzar. Es tiempo que te levantes y de Dios te tomes hoy. Las cosas viejas pasaron, todo en Cristo nuevo es. Todo en Cristo nuevo es. Es mi Jesús, mucho más grande que los problemas. Es mi Jesús, que el pasado lo arroja a la mar. Y nuevas alas Él te da para volar. Siempre con Cristo yo te invito a caminar. Anhelas en tu corazón el pasado olvidar, que por tiempo te ha lastimado, no te deja avanzar. Es tiempo que te levantes y de Dios te tomes hoy. Las cosas viejas pasaron, todo en Cristo nuevo es. Todo en Cristo nuevo es. Es mi mucho más grande que los problemas. Es mi Jesús, que el pasado lo arroja a la mar. Y nuevas alas Él te da para volar. Siempre con Cristo tú debes caminar. Si estás cansado de vivir en el pasado y los recuerdos te hacen llorar y llorar, tú necesitas nuevo plumaje para volar y disfrutar lo que Dios te quiere dar. Es mi Jesús, mucho más grande que los problemas. Es mi Jesús, que el pasado lo arroja a la mar. Y nuevas alas Él te da para volar. Siempre con Cristo yo te invito a caminar. Yo te invito a caminar. Estás escuchando Rediseñate.
para una vida mejor. Contacto al 2221-351564. Me siento tan contento de haber celebrado en este fin de semana con varios hermanos cánticos, celebración a Dios. Y bueno, este próximo fin de semana estaré en Huamantla, Tlaxcala. Estaré en Atlixco compartiendo en las fiestas de primicias, cantando y celebrando. Y bueno, nos vamos a Tabasco, así que si tú estás en Tabasco, ponte en contacto conmigo. Si tienes familia en Tabasco, me gustaría mucho llevar nuestra música. Vamos a hacer una gira por Veracruz, por Tabasco, en el mes de marzo. También estoy preparando un concierto bien bonito aquí en nuestra ciudad de Puebla. Así que ponte en contacto conmigo. Quiero que seas parte de una celebración, de un mover, de una celebración digna, de calidad, de excelencia, donde manifestamos el reino de Dios. Bueno, seguimos con esta del compromiso, ¿verdad? Una persona no comprometida siempre producirá algo extraño en nuestra familia, en nuestra casa, en el trabajo. Y esto empieza con murmuración y queja. Esto causa mezclas en el ambiente y empieza a contaminar a otros. De tal manera que la gente empieza a hacer lo mismo. Por lo general son con ofensas, con desacuerdos, malentendidos o con una dosis de dolor y de sufrimiento. Y esto extraño en el ambiente hace que empeore y se vuelva visible en la persona con una forma de enfado. ¿Sabes? Es mejor que te comprometas. Y si hay alguna cosa que no te gusta, ve a la fuente. La falta de compromiso te lleva a la pobreza. Dice la Biblia en Proverbios 6, 10 y 11, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, entonces la pobreza te asaltará como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. La falta de compromiso te empobrece. Enriquécete hoy con Dios. ¿Cómo? Comprométete en la oración, comprométete en amar a prójimo, en perdonarlo, comprométete en ser una buena persona. La falta de compromiso te quitará el lugar de privilegio que hay delante de Dios. Así que Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. San Lucas 9:62. Dios está haciendo un llamado para que pasemos de ser tibios, indiferentes, descomprometidos, a ser comprometidos. Ya no es una opción, es un deber que nosotros podemos hacer. Y diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De esto determinará su éxito y su triunfo. Pues hoy te quiero presentar una hermosa canción que se llama Tu Gracia en Mí. Hermosísima letra que he compuesto en este disco En Tu Presencia con el Mariachi Águilas de América. Quiero decirte que si tú no tienes dónde congregarte, sé parte de nuestra gran familia Nube de Gloria. Te espero en Atlixco. Tengo una congregación que te espera con los brazos abiertos todos los domingos a las 4 de la tarde, Avenida Soto La Marina en el 1607, muy cerca de la entrada. Así que ahí te espero, con todo gusto. También tenemos un auditorio Nube de Gloria en Puebla, Avenida 16 de Septiembre en el 12.923, todos los domingos a las 4 de la tarde. Y en Huamantla, nuestra sede central está en Avenida Cuamanco número 17, todos los domingos a las 12 del día. Me dará mucho gusto verte, celebrar contigo el nombre de nuestro Dios. Esta es la canción Tu Gracia en Mí. Disfrútala. Puedo contar tus bendiciones y tu amor, pues moriste por mí en la cruz. ¿Qué viste en mí? Pues nada tengo. ¿Qué pueda impresionar? Nada bueno, creo yo, puedes ver. Es tu gracia en mí, es tu amor por mí. Pues nada tengo que sea mío. Sin ti nada lograré. Soy es por ti. Quiero ser dependiente de tu gracia. Música.
es caer en el orgullo. Yo quiero menguar y tú crezcas más, gloria a ti. A ti, mi creador, a ti te canto. Gracias hoy te doy, pues sin ti sé bien, nada soy. Es tu gracia en mí, es tu amor por mí, pues nada tengo que sea mío. Sin ti nada lograré, todo lo que soy es por ti. Quiero ser dependiente de tu gracia. Encendida, cuando las nubes se vuelven doradas, Jesús cansado, solo y sediento, sentado espera en la fuente de Sicar, encontrarme contigo y hacerme tan feliz. Agua viva que por siempre refrigera, yo te daré. Encontrarme contigo y hacerme tan feliz. Agua viva que por siempre refrigera, yo te daré. Viene a él la samaritana para sacar de la fuente el agua. Jesús le dice, dame de beber, y agua de vida yo te daré. Encontrarme contigo y hacerme tan feliz. Agua viva que por siempre refrigera, yo te daré. Encontrarme contigo y hacerme tan feliz. Agua viva que por siempre refrigera, yo te daré. Estás escuchando Rediseñate para una vida mejor. Contacto al 2221-351564. Dios quiere llevarte a niveles altos de compromiso, y a ese nivel alto de compromiso se logra dejando toda la pereza atrás. Dios se comprometerá con usted tanto
como usted se comprometa con Él. Hoy yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todos los que nos escuchan. Permite que a partir de ahora dejen toda apatía y falta de compromiso. Que a partir de ahora nazca ese deseo de dar lo mejor cada día para honrarte, para bendecirte, para darle propósito a nuestra vida. Ayúdanos a amar, a perdonar, ayúdanos a edificar, ayúdanos a abrazar, ayúdanos a hacer la tarea que nos mandaste a hacer. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Mi nombre es Carlos Toscano y ha sido un placer estar contigo. Mientras tanto, pórtate bien, sonríe, ama, sé feliz. La vida es tan bonita. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de Rediséñate para una vida mejor con Carlos Toscano, comunicador de verdades que transforman vidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Esta fue una producción de Jubileo Producciones y Upgrade de México. Informes 2221-3515-64.